Saludos, saludos y bienvenidos a una edición más de Inventando con los Panas. Entrevista con el pan, edición especial. Dímelo, OJ Marina, que es la que hay. Oye, saludos, bro, de tanto tiempo, ¿verdad? No te veía desde esta mañana aquí bien emocionado en nuestra edición especial de Entrevista al Pana. Tenemos tres figuras, ¿verdad? Que son bien conocidas en Puerto Rico, la casa llena, ¿verdad? Ya tenemos, sabemos que tenemos dos por ahí ya. Y bien emocionado con las cosas que están pasando aquí Inventando con los Panas, brother. Hoy hay un banquete, mi gente, claro que sí. Estamos, mire, honrados, primero que nada agradecidos de papá Dios, que es quien va delante de nosotros y todos nuestros proyectos, y nos dio la bendición, la oportunidad de tener con nosotros hoy aquí Inventando con los Panas, mira, nada más y nada menos que al dirigente, al líder, al que capitanea la nave de los 12 magníficos, a Edic, el señor profesor Edic Casiano, y uno de sus asistentes, Rafa Muñiz. Bienvenido, ¿cómo estamos? Saludos, gracias por tenerme en el programa. Espero que esté todo bien. Saludos a todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Saludos, saludos, George Orlando. Por si acaso, Rafa no está guiando, Rafa va de pasajero, así que tranquilo, no se preocupen sí, por Rafa. Sí, tranquilo todo el mundo. Gracias, gracias por el disclaimer. Por los selvas, sí. Bueno, oye, cuéntame, mi hermano. Mira, aquí pues, obviamente bien emocionado y bien agradecido de que Eddie y Rafa, ¿verdad?, te hayan sacado de su tiempo. Sabemos, Rafa está trabajando, Eddie también, ¿verdad?, tiene mucho trabajo. Sabemos que tiene las manos llenas, ¿verdad?, este mes en la ventana para la clasificación del equipo nacional al AmeriCup 2022, y que nos haya dado un momentito, ¿verdad? Estamos bien agradecidos. Tenemos un programa, esto es cuestión, Eddie, de que aquí la vamos a pasar bien, por eso se llama Inventando con los Panas. Pasar un ratito bueno aquí. Claro que sí. Perfecto. Claro que sí. Que estamos honrados con la visita, Eddie, Rafa, y Pablo, cuando se vayan integrando por ahí. Como OJ les dice, aquí estoy, mire, va a pasarla bien, tranquilo, relax. Pasar un ratito chévere, que la gente conozca, ¿verdad? Reseñar las carreras de todos ustedes y de que sepan, ¿verdad?, cómo es el trayecto, ¿verdad? Que esto no se hizo de hoy para ayer, y que esto tomó tiempo, que esto, ¿verdad? Es un proceso, es parte del proceso. Así que esto es bien sencillo, ¿verdad? Para todos los que están compartiendo, entrando por ahí, bienvenidos a todos. Esta entrevista se va a dividir en tres espacios. La primera parte de la entrevista vamos a estar hablando, ¿verdad?, de la carrera de Coach Eddie, de los comienzos con Rafa, ¿verdad?, y con Manolo, cuando así se conecte con nosotros. Después vamos a... George, discúlpame, pero si tú no coordinaste lo de Manolo con la esposa, Manolo no se va a conectar. Esa es la agenda. Ah, bueno, pues. Eso es un problema. Eso es un problema, entonces. Pero nada, ni modo. He hecho la culpa a ti. Bueno, y después la parte final, pues vamos a estar hablando del seleccionado nacional, ¿verdad? De todas esas cositas. Así que, oye, si estás ready, Eddie y Rafa, vamos a materia. ¿Qué les parece? Vamos. Vamos, hermano. Zumba, zumba. Bueno, Eddie, comenzamos contigo, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, quizás no conocen la trayectoria que tú, muchos dicen, no, Eddie Casiano fue un gran jugador en el baloncesto profesional de Puerto Rico, entre otras cosas, en la selección nacional. Pero no muchos saben que cuando tú eras un niño todavía, ya tú fue que tú das tu comienzo y entras al profesionalismo, ¿verdad? Y precisamente por ahí queremos comenzar. Comenzaste a jugar profesional a temprana edad, más o menos los 15 años aproximadamente, ¿verdad? Me corrí, si me equivoco, fue antes o después. Y la pregunta que tengo para ti, Eddie, a los jóvenes de ahora no van a entender eso, porque por las reglas que tenemos en el básquet profesional en Puerto Rico no le permiten entrar a temprana edad. Pero ¿cómo fue esa transición de jugar en una liga profesional con hombres, ¿verdad?, con adultos que te doblaban la edad? Prácticamente tú siendo un niño, brother, háblanos de eso, de esa transición, cómo fue eso, ¿verdad? Tu experiencia en esas etapas.
wow, fue un cambio grande, porque yo venía de jugar pre-prep, que era jugar la YNCA a 14, 15 años más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Yo en esa edad, cuando entro allí, pues estoy jugando con hombres, jugando veteranos, Bobby Río, Néstor Malcom, Piculín Ortiz, Néstor Cora. Estaba Rubén Vidoch, estaba Che Otero, Bobby Río. No, era un contraste duro, porque yo pesaba 147 libras. En la práctica yo volaba como una chiringa cuando me daban, pero siempre tuve esa confianza y ese resto de guerra de competir. Se me hizo difícil el primer año, no jugué mucho, creo que jugué como 6, 7 minutitos por juego, pero los 14, 15 años es un montón. Me pusieron a jugar uno de los juegos, creo que jugué el séptimo juego de la semifinal contra Bayamón, cuando Oscar Santiago salió por 5 fouls. Hay unos visuales de eso. Sí. Claro, y te anticipo, entré ese juego cagado. Yo miraba para todos lados y yo me la viví como está bien, voy a demostrar que no estoy cagado. Y lo primero que hice fue toqué la bola y la tiré, y ahí se metió y se me quitó todo. Ya está. Pero fue un séptimo juego contra Bayamón, de donde yo soy. Wow. Sí, sí. Pero la verdad que fue una experiencia única. Aprendes mucho de los veteranos. Lógicamente no tenía la presión, porque era un niño, un chamaquito, no esperaba mucho de uno, así que eso te ayuda también a la confianza. Pero Eddie, perdón, discúlpame. Sí. Cuando yo estaba escuchando la escuela María Cadilla, ajá, y en mis últimos años, mis últimos dos años, muchos de los muchachos te veían, pero te veían coachando, no sabían, para que tú veas cómo son las cosas, que tú jugabas. Y yo vengo en una práctica y yo dije, mire, ustedes todos tienen 15 años, 16 años, para que usted sepa, a los 15 años, 16 años, Edicación jugaba profesional, Pachicruz jugaba profesional, y del Padilla jugaba profesional, Guayacán Santiago, no me creía. Y cogí un video y te lo dije, mira esto. Y está ese juego, chamaquito, y me dicen, pero él era un nenito. Y para que tú veas, ¿sabes? Que ustedes están comiendo gofio aquí, y ya desde esa edad, ya en una época se va a profesionar. Eso que les invito a todos los que, ¿verdad?, todos los muchachos jóvenes que lo están viendo, que vean esos videos para que vean, ¿verdad?, que eso es así, que fue una realidad. Dímelo, oye. Sí, mira, tengo que añadirle, Eddie, yo desde que te vi de chamaco, y me van a decir muchas cosas, pero yo siempre fui fanático de Eddie, pero yo odiaba verlo jugar con Arecibo, mano, porque era que nos acribillaba. Pero siempre, ¿verdad? Me gustó por eso mismo, porque como que era chamaco, ¿verdad? Entró joven a la liga, igual que muchos otros jugadores. Yo siempre seguía en ese momento todos los jugadores jóvenes. Mira, tengo una preguntita aquí. Es una pregunta dividida, va a ser una para Eddie, una para Rafa. Voy con Eddie. Okay. Eddie, si tú pudieras dar tiempo atrás, ¿cambiarías la oportunidad para jugar en college en lugar de haber jugado en el desaparecido circuito de baloncesto de Puerto Rico? ¿Y con qué universidad y coach te hubiese gustado jugar? Claro que sí, yo hubiese jugado en NCAA. En ese momento que yo firmé profesional tenía 17, 18 años más o menos. Me asesoraron personas que para mí son personas grandes en Puerto Rico, como lo es Carlos Morales, Armando Torres, Armandito, Tito Marchán, y el coaching staff, que estaba Panel y tanto los de la selección. Se pensaba que era una liga que no iba a ser solamente de un año, iba a ser para el futuro, una liga que lógicamente iba a durar muchos años. Y la verdad que yo no tenía más allá el asesoramiento de NCAA. Sí, había muchas cartas que me llegaban de universidades como Villanova, Kentucky, Rispitino, Ball State, Indiana, Purdue, y me hubiese gustado ir a Villanova, que fue el equipo de la universidad que más agresivo fue. Vino Rolly Massimino con Charles Barkley a verme. Y pues, desafortunadamente fue una decisión mala para mí.
Aunque mi carrera resultó ser buena con todo y eso, pero hubiese sido una mejor trayectoria haber pasado por la universidad, graduarme y luego de ahí ver cómo me hubiese ido en profesional, tanto en NBA o cualquier otro lado del mundo. Sí. Así que la verdad que yo, por haber pasado por eso, pues mi consejo a otros jugadores es que estudien y pasen esos 4 años de universidad, que son sumamente importantes para tú ser un profesional, tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha. Si bien es cierto, bueno. Que tú entrar al profesionalismo, ¿verdad? A temprana edad te da unas cosas, ¿verdad? Te da una experiencia de poder ver el juego de otra manera. Jugar en el baloncesto colegial te da una formación física, ¿verdad? Te da unas herramientas, ¿verdad? Unas disciplinas que definitivamente cuando sales de college a los 21 o 22 años de edad, pues probablemente estás mejor preparado, ¿verdad? Sí, para sí. Esa faceta profesional, definitivamente. Sí. Mira, Rafa, pregunta rápida. Pregunta, ¿qué institución de NCAA me quería a mí? No, pero espérate, lo que pasa es que tú estabas en una de las mejores en Puerto Rico, acá con los Lobos de Lubra, papá, tranquilo. Claro que sí. Mira, pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia ahora con Eddie y con Manolo, verdad, dirigiendo, estando en el coaching staff de Quebradilla? Estos inicios tuyos, ¿cómo han sido? Y pregunta también si ellos te hacen maldades por ser un rookie, si tienen alguna tradición. Vamos, suelta, vamos. Mira, pues para mí ha sido, pues, ¿qué puedo decir? Una bendición, vamos a ponerlo de esa manera. Cuando anuncian, ¿verdad?, que dije el que va con su equipo de trabajo, pues yo soy el único que me quedo del grupo que estaba en Quebradilla, y pues yo, pues como quien dice, el NFL soy yo tengo que aprender de estos tipos, y ha sido una bendición, ¿verdad? Vi cómo trabajaba Carlos González con Leo, ¿verdad? Aprendí unas cosas que realmente no sabía, y cuando llega Eddie con el grupo, en un principio realmente estaba bien cohibido de hacer cualquier cosa, porque pues, estoy con el staff prácticamente de la selección nacional. ¿Qué más puedo hacer yo si ellos tienen todo? Pero realmente quizás vimos que sí podía aportar de alguna manera, y desde el día uno lo que me dijeron es: vas a aportar de esta manera. Y tú sabes... y agradecido, ¿verdad? Siempre he estado y se lo he dejado saber que me han dejado trabajar, y creo que dentro de todo, el estar con un grupo que es veterano, que no tiene este ego de que tienen que arrinconarme porque de alguna manera puedo creer yo, ¿verdad?, que quiero sobresalir o demás. Pues no, sí. Al contrario, me han dejado trabajar, me han enseñado algunas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con parte del juego, que no necesariamente tiene que ver con dirigir, sino en otros detalles que tienen que ver con el juego. Y realmente ha sido una escuela. Eso, dale, sigue, yo sé, vas a llegar a lo que yo quiero. Y de que haya algún ritual o algo por ser el rookie del grupo, pues que yo recuerdo, no ha habido nada hasta ahora. No lo molestamos. Quizá este es el más que Manolo, que después de los juegos, pues hay que, el ritual sí está de acompañarlo a él después de los juegos y demás, pues sí, hay que compartir con Manolo, porque eso es la obligación de... Pero ese ritual es refrescante, eso no molesta, fíjate de eso. Sí. Hay que acompañar a Manolo después de los juegos en el parking. Está raro, obligado. Esa no nos toca solamente a nosotros, el coaching staff, los Exacto. jugadores, los familiares, sí. Todo el mundo tiene que pasar por allí, por lo menos saludarlo. Sí, eso es verdad. Incluso los del bando contrario que dan la vuelta por el coliseo y pasan por ahí siempre. Algunos van buscando otras cosas porque saben que
Claro. Me pueden cachetear. Pero, ahí está, hasta barbecue hacemos alguna vez. Total. Bueno, Eddie, ajá. En esa línea, ¿verdad? Hablando, sí, siguiendo la línea de tu carrera, en esta pregunta, ¿verdad? En tu carrera, ¿entiendes que hubo algo que dejaste inconcluso, ¿verdad? Tu carrera como jugador, o que quisiste y no pudiste lograr. Yo creo que el tratar de prepararme mejor para jugar en NBA. No sé si yo hubiese hecho un equipo, solamente jugué en un campamento de veteranos, fui directamente al veterano, no tuve que ir a campamento, a minicamps. Y me cortaron y rápido me frustré. A lo mejor si hubiese seguido intentando y siguiendo pues las deficiencias de uno, que más bien era el físico, trabajarlo un poquito más, dedicarme más a la herramienta de trabajo más importante que el cuerpo de uno, a lo mejor hubiese tenido la oportunidad de jugar en la NBA o hacer un equipo, o tener un mejor chance de hacer un equipo. Yo creo que esa es la parte que más yo creo que pude haber hecho. No sé si hubiese sido un jugador de la NBA porque yo no era tan rápido. No era un jugador defensivo que podía contener muchos jugadores rápidos, pero a lo mejor podía haber hecho el trabajo que hace Steve Kerr o Paxson, aunque son grandes tiradores. A lo mejor pude haber hecho eso en cualquier equipo y pues no me di la oportunidad de hacerlo. Oye, mira, antes de seguir, después ya que mencionan a ese tipo de jugador, yo siempre me pregunté cómo Greg Hodges jugaba, y era que Greg Hodges no la ponía en el piso, era espectacular, pero la vendía. Steve Kerr tuvo una carrera de 10, 12 temporadas porque la metía. Bobby Hansen jugó con los Bulls, no sortía porque la metía. Y así podemos seguir mencionando. Yo siempre pensé, Vinny del Negro jugó con los Clippers, no era, y con San Antonio nunca fue un jugador veloz, pero la metía. Yo siempre pensé que pudiste haber tenido esa oportunidad porque en el basquetbol de la NBA hay que meterla, y el que la mete casi siempre, ¿verdad? Tiene esa oportunidad. Tengo algo que siempre recuerdo de chamaco, y es que en una entrevista, mira, me voy a ir bien lejos, pero siempre me recordé que hicieron una entrevista y te preguntaron cómo fue tu experiencia en ese training camp, y creo que te tocó jugar contra Nick Anderson, y que tú mencionaste, y me corrige, que era como jugar con Anthony Douglas, que era que Anthony Douglas reforzaba en el baloncesto superior. Una nevera. Una cosa nueva. Y en el NBA se juega mucho ice. Ice es más bien de que isolation. Sí, isolation play. Y cada vez que me tocaba defenderlo, iba para el bloque. Y claro, que estaba complicado. Que cuando él me posteaba, si tú estás mirándolo a él de frente, tú no me veías a mí. Así era que, mejor brincarle por encima que pasarle por encima. Estaba bien incómodo. Entonces, si hacía cambio, me tocaba Penny Hardaway, que era un 6'8", 6'9". Era bien. Y entonces, el con el que yo estaba compitiendo para hacer el equipo, que luego dirigí el hijo, era Gerald Wilkin. Esa era otra casa. O sea, eso era un nivel de eso. Era 6'5", 6'6", brother. 6'6", 6'7", le eché. Wow. Pesaba sus 2'40", y yo con 180 mojado. Y jalpe pan. Se me complicaba. Pero más adelante tuviste, te reivindicaste y le metiste pelota a esa gente en el stage más grande. La verdad que ofensivamente yo estaba bastante bien, me sentía bastante cómodo. Veía las cajeteras más cómodo porque como eso es uno contra uno, yo me le iba a todo el mundo bastante bien y ofensiva lucía bien, pero defensivamente tuve muchos problemas. Sí, de forma no. Es como tú dices, un tipo que estaba demasiado grande. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a coger un brequecito de 30 segundos. Cuando regresemos, vamos entonces a entrar en la etapa del coaching, ¿ok? Así que no se vaya nadie, vaya rapidito, búsquese algo en la nevera, un refrigerio, y es viernes, porque esto es, oye, inventando con los... Dímelo. La entrevista al pana con Eddie Casiano y Rafa Muñiz, no se vayan. Regresamos en 30 segundos, no te vayas. Ok.
Okay. Regresamos nuevamente aquí, estamos con los panas, entrevista con el pana, edición especial, dímelo, oye. Oye, y recuerden que nos pueden conseguir en nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, todo como Inventando con los Panas, también el audio podcast en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast, también como Inventando con los Panas, así que estamos por ahí. Y, oye, y se... si son fanáticos de béisbol, me acaba de llegar una notificación aquí. Que los Dodgers de Los Ángeles se ponen un poquito más difíciles. Acaban de llegar a un acuerdo con Trevor Bauer, ¿ok? Se ponen incomodísimos. Dímelo, oye, ¿qué es lo que hay? Antes de ir allá, pregunta uno de Yamil González, pregunta que para qué posición estabas compitiendo en Orlando, Eddie. Si era playing guard, porque era para la 2. No, era la posición de 2, porque de 1 estaba Penny Hardaway, Armstrong salía del banco, Simon era un jugador que salió ese mismo año, creo que ganaron el NCAA en Arizona. Estaba compitiendo con esos tres jugadores. Wow. Y cuando llega Gerald Wilkins, pues ahí se me complicó. Que de hecho yo había jugado no había jugado mucho de uno hasta que Miguel Mercado me pone de uno en el BSN, que lo hice por primera vez. Pero me faltaba mucho para jugar en ese nivel de uno. Wow. Sí, ese fue Mike Simon y Mike Bibby. Ese mismo, exactamente. Claro que sí. Fíjate, yo con él, como él fue en el primer round, yo creo que él tenía contrato garantizado. Yo pensé que yo pues iba por encima de él, porque competitivamente yo estaba de tú a tú con él. Y me sentía bien compitiendo con él. Y no es que ninguno nos dominábamos, pero podía hacer el trabajo que él estaba haciendo. Pero vuelvo y te digo, como jugó sus 4 años de universidad, tenía ya la visión, ya lo habían visto mucho, y eso lo ayuda mucho al haber jugado en la universidad a los 4 años. Yo pienso, ¿verdad?, que esta era que estamos viviendo, que está el internet, que está todas las redes sociales, esto, probablemente si tu carrera estuviese desarrollado en esta era y como el juego de la NBA ha cambiado, definitivamente sí. Yo pienso que tú, con las habilidades que tú tenías, yo pienso que definitivamente pudiste haber jugado en esta era. Fue de sin al grano y sin invento, porque si no lo hacía, pues te lo decía. Sí. Claro. Oye, George, Manolo me escribió que estaba tratando de entrar a la aplicación. Sí. Pero que estaba teniendo problemas que no... Dile que entre le va a dar la opción para que entre con la cuenta de Facebook, que entre por ahí mismo tiene... Ya, me conecto, ahora voy a... Eddie, por ahí te envían lo que seguimos. Tengo una sobrinita que me regaló la vida y me dijo, tienes que mandarle saludos a Eddie, que es mi amiguito. Ella se llama Génesis Albaladejo Tomasini. Ah, claro que sí. Saludos. Claro, ella está por ahí. Me dijo, tío, tienes que mandarle saludos. Claro que sí. Juega en Avianés. Claro que sí. Saludos, un abrazo. Espero que siga ahí trabajando y mejorando como jugadora. Definitivamente. Bueno, pues vamos a seguir en materia por acá. Tengo la próxima, ¿verdad? Mira, Eddie, ¿cómo fue esa transición de jugador a coach? ¿Cómo fue que tú pudiste cambiar el mindset siendo un jugador ofensivo a un coach extremadamente defensivo? ¿Cómo fue eso? Pues mira, yo estoy en el 2006, que fue mi último año en Ponce. Yo salgo de Ponce, firmo en Mayagüez, pero firmo en Mayagüez por la razón de que entre 3 personas, Manolo, yo y otro muchacho, Gaby Miranda, compramos el equipo de Mayagüez. Y compramos los equipos de Mayagüez con las miras de para mantenernos nosotros trabajando, tener una seguridad de empleo nosotros. Pues yo le dije a Manolo, voy a jugar 1 año, quizás 2 años más. Ya yo tenía 35 años. Pues nos metimos en esa loquera de comprar un equipo. Cuando compramos el equipo, no teníamos jugadores porque no había ni reserva, teníamos que inventar y el único jugador que tenían era a mí nada más. Y de ahí hicimos un equipo. Tuvimos 2 años, no nos fue muy bien, porque lógicamente tenemos que traer jugadores y no teníamos capital para hacerlo como lo queríamos hacer. En el 2009 yo cojo la rienda del equipo. Y para ahorrar dinero, pues dije, mira, no voy a dirigir, no voy a jugar.
voy a dirigir, voy a ser gerente, voy a ser dueño. Wow. O sea que yo iba a hacer varias cosas. Cucado, yo dirigía y chequeaba la cantina, yo dirigía y chequeaba las entradas, estaba pendiente a todo. El teléfono mío tenía cámaras de todas las áreas del equipo. Wow. Y pero hice la transición porque pues quería para darme la oportunidad de dirigir. Ya yo dirigía categorías menores en Mayagüez, yo dirigí la Universidad de Interamericana con Manolo, tuve como 3 o 4 años ahí. Me preparé porque vengo desde la YMCA, que en la YMCA desde pequeño tú tienes que dirigir equipos de colores y prepararte como coach. Y me tiré esa chance de ser dirigente. En la transición difícil, porque yo sé que yo podía jugar, yo me retiré a los 36 años haciendo 17 puntos por juego. A lo mejor no me movía como antes, pero que sabía que podía dominar. Y empecé a dirigir y tuve un buen año. El equipo no era un equipo que digamos que era contendor, pero nos metimos a la semifinal en el 2009, mi primer año. Tuve muchos encontronazos con los jugadores al principio porque pues, lógicamente muchos habían jugado conmigo. Y pues como yo exigía tanto defensivamente, ellos decían, no entiendo, Eddie. No entiendo el por qué estás tan fuerte con nosotros como dirigente, pero yo al ser un jugador ofensivo no significa que yo no sabía la teoría defensiva y lo importante de ser de un equipo defensivo. Gané muchos campeonatos siendo bien ofensivo, pero cuando uno tiene que dirigir un grupo, al final del día los equipos donde nosotros ganábamos éramos defensivos. En Ponce éramos un equipo bien defensivo con Toñito Colón, que era un jugador que tapaba a todo el mundo en la defensa. Anthony Bonner, uno de los jugadores más defensivos que yo he jugado y he compartido como jugador, pues se me quedó esa teoría. Y Omar González, que es uno de los genios de la defensa, pues se me quedó esa manera de pensar el juego y cómo dirigir. Pero fue algo que fue bueno. Pero hubo sus problemitas en cuestiones de hacer entender los jugadores de la manera que quería jugar, pero la transición me fue bien, gracias a Dios. Ok, y Rafa, ¿te sorprende a ti, Rafa, ahora que estás en el staff de Casiano? ¿Lo viste jugar? Pues todos lo vimos jugar. ¿Te sorprende su estilo de coach versus cuando era él como jugador? ¿Te sorprendió a ti en algo? No, honestamente no. Honestamente no, porque no deja de ser, todo se trata de la competencia y Eddie no deja de ser competitivo y como es un tipo que es inteligente y es listo, pues sabe y conoce que tal vez los jugadores no son como él ofensivamente, pero tienen que trabajar en la defensa. Y entonces quizá, yo no sé si Eddie ha tenido un jugador ofensivo como de su calibre, ¿verdad? Como jugador. Pero yo sé que él está seguro que en la parte defensiva siempre tienes chance de ganar. Y no importa cuán malo seas ofensivamente, si estás en defensa, estás ahí y todo está en su sitio, ¿verdad? Siempre vas a tener chance. Y él, pues, un tipo que es listo. Sabes, si tuviera un jugador ofensivo como él, pues son otros 20 pesos. Perdóname, Rafa, me asusté porque de repente pensé que ibas a decir que en la parte defensiva siempre iba a haber un jugador mejor que Eddie porque él no era muy defensivo. Me asusté. Yo no dije, no, ni lo dije ni lo quise decir. Pero, júzgate. No, vacilo. Oye, Rafa, estás para ti, hermano. Cuéntame. Manolo, pero Manolo no se encuentra. Y el martes nos diste, ¿verdad? Pudimos hablar un poquito sobre eso, pero ahora tienes a Eddie al lado tuyo de frente y es diferente. Está la situación de la pandemia, está el equipo nacional y toda la cuestión. Te toca caballo dirigir al equipo profesional, papá. Ya no es el Colegio San Antonio, ya no es Capitán Correa, ahora es los legendarios Piratas de Quebradillas y nada más y nada menos contra sus archirrivales Capitanes de Arecibo. ¿Okay? Te tocó bailar con la más fea, como decíamos por acá. Háblanos de esa experiencia, precisamente cuando Eddie te llama a capítulo y te dice, caballo,
Haga swing, que te toca batear ahora. ¿Qué pasó? Pues fue Manolo. Manolo y yo. Yo fui Manolo que lo tiraba sin decirle nada. Sí. Ah, suéltalo. No, suéltale, no le diga nada. La verdad es que Eddie no me dijo nada. El que me lo dijo fue Manolo. Okay. Y no me sorprendió realmente que fuera de esa manera, porque yo sé que muchas veces el mensaje, Eddie no necesariamente me lo da a mí, sino que Manolo, Chino, Torres, ¿verdad? Me dicen, esto es lo que hay. Y en ese momento fue así. Y nada, como les dije el martes, no fue que me puse nervioso, no fue porque estaban pasando muchas cosas y la parte emocional, ¿verdad? De lo que había pasado con mi papá, por ser también Día de Acción de Gracias y demás, pues no hubo, tú sabes, no fue como que eso estaba en mi mente, ni tuve tiempo de ponerme nervioso, ni nada de eso. Que voy, como te mencioné el martes. Somos rivales en la cancha, pero nos sentimos súper contentos, súper orgullosos, bro, de Disco cuando vimos eso. Imagínate que uno de nosotros, que nosotros sabemos el sacrificio, ¿verdad? Nosotros, yo siempre he dicho que hemos sido bendecidos, que porque la vida nos ha, Papá Dios nos ha bendecido por el sacrificio que hemos tenido, estar donde estamos. Y ver, hermano, que estás en la línea ahí, pues imagínate. Yo decía, claro, bueno, yo no quiero perder, ¿verdad? Vamos a hacer, porque somos rivales, no quiero que perdamos de radilla, pero si se pierde, porque si entonces, Jafa, que esté bien. Si era Eddie, no, si era Eddie, no, que escuchaba. Eso es guerra. Sí. No, mira, pero la verdad, fue muy 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 bueno. Después del juego, sí, Eddie me envió mensajes. Esa noche Eddie estaba con allá con la selección en Indianapolis y demás. Sí me envió mensajes felicitándome y demás. Y nada, fue una experiencia súper. A través del juego, pues cuando caímos atrás, pues yo dije, pues por el carajo lo de Eddie. Déjame ir con lo mío, que lo domino realmente. Si él después del juego pues me tira la caca, pues me la busqué. Pero pedir permiso, claro, eso. Claro, y como no lo tenía el dominio porque se echaba la cosa, yeah. pero pues pudimos sacar el juego. Brutal. Rafa, siguiendo esa línea, ¿verdad? Pregunta por aquí Yamil González, ¿cómo fue la transición de jugador a coach juvenil a profesional? ¿Cómo cambiaste ese mindset, ya que son tres facetas distintas? Saludos a Yamil, muy buen tipo, mi amigo, sí, de verdad que muy bueno, saludos, sí. Mira, pues realmente no fue difícil porque yo empecé 14, 15 años en torneo de colores, ya tenía una idea porque pues me lesioné temprano, 19, 20 años ya estaba con la operación de ACL, que tuve tiempo de en la universidad ver los juegos, como le conté, y analizar, y realmente me veía porque mi ejemplo a seguir era Omar González, era mi ejemplo a seguir, yo quería ser como Omar, lo veía realmente. Era para mí era un ídolo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que de los coaches que hay por ahí, ADN directa de Omar, soy yo. Quizás hay otros, pero yo creo que, ¿verdad? Yo jugué más de 10 años con él y cogí las natas y bofetas de en esa parte, porque pues y más chamaco, ¿verdad? Que uno, pues, sí, es papá, uno tiene que estar ahí y aprendérselo. Pero no, yo creo que no fue difícil. Quizás Eddie contó, ¿verdad?, su experiencia en superior. A mí me pasó en juvenil, ya a los 19 uno sale de juvenil y a los 20 yo estaba coachando a mis compañeros, que fueron, ¿verdad?, mis compañeros de equipo. El año anterior y el año después yo lo estaba dirigiendo porque como él no estaba en el grupo y fue no fue difícil y uno no deja de aprender porque tú sabes todos los años uno aprende
Y pues después de Omar, pues me han tocado otras escuelas que uno va absorbiendo sí. de todas ellas también. A mí me dijeron, Rafa, que el último día que uno deja de aprender es el día que papá Dios te llama a recogerte, papá. Eso es así. Vale. Eso es así. El que cree que se la sabe toda, está chavado, papá. Hay que seguir aprendiendo. Sí. Todos los días aprendemos algo más. Oye, dime lo que te pasa. Sí, tengo una pregunta, pero tengo dos preguntas que se están haciendo en el chat para Eddie. Una, y perdona, George, yo sé que tenemos el libreto, pero es rapidito. Tranquilo. Me pregunta Carlos, el coach Carlos Tosado, que te manda saludos. Dice, dice, pregúntale a Eddie, ¿a quién quiere más, a Papo Lubriel o a Chino Torres? Los dos son mi papá. Empezaron conmigo, trabajaron conmigo y primero que nada, primero de todo, saludo a Carlos Tosado, que somos de la YNCA, de la familia. Los dos son mis papás. Los dos son una familia. Chino, pues, ya todo el mundo entiende la relación de Chino y mía. Ese sí que es mi papá. Ya todo el mundo sabe cómo el cariño y el amor que le tengo. Estuvo conmigo desde mi pequeña edad de 7, 6 años, 8 años, tuvo que bregar conmigo. No era un muchacho tranquilo, no era un muchacho fácil. Y gracias a personas como Chino, Miguel Romero, Papo Lubriel, pues me encarrilaron la vida y gracias a Dios pues pude canalizar todas las cosas positivas y pude hacer mi carrera en el baloncesto. Yo creo que sin ellos a lo mejor no estuviese por ahí ahora mismo. Yo creo que hubiese cogido otro rumbo y sabrá dónde uno estaría, pero gracias a ellos yo soy lo que soy por la fundación que me dieron en la YNCA, especialmente ellos dos y Millín Romero. Brutal. Antes de que vaya con la pregunta, oye, uno de nuestros colaboradores, ¿verdad? Saludos a nuestro hermano Abner Gutiérrez, pero tengo que saludar a la campeona y esa visitora de Rivera, que está por ahí. Saludos, mami, te hago un montón. Nos dice saludos, Corillo, good job, mis panas. Bueno. ¿Sí? Dice por aquí nuestro pana Ángel Gutiérrez, como saben, soy cangrejero. Eddie, personalmente me alegré que entraras a dirigir por Julio a la mitad de la temporada, porque sé que no fue fácil porque la trayectoria de Julio Toro era inmensa. ¿Cómo pudiste lidiar con esa presión? Porque fue la transición del cambio, si se puede saber. Humildemente pregunta Ángel Gutiérrez, nuestro pana Ángel Gutiérrez. Saludos. Mira, a mí me llama Julio. Julio es la línea donde nosotros dirigimos, es la línea que más me ha gustado a mí. Sí, me ha dirigido Carlos Morales, me ha dirigido Flor Meléndez y todo, de todos ellos yo aprendo, Miguel Mercado. Pero la línea que yo llevo es de Manolo Cintrón, Julio Toro. El juego mental del juego, podemos tener X y cero, y con él aprendí de que los X y cero no son tan importantes, sino es llevar el juego mental y entender y enseñar. Julio me está llamando, había pasado por una situación de su hijo. Yo siempre he tenido comunicación con él y no estaba en primer lugar cuando yo llego. Y él mismo pide a que yo vaya y lo ayude como dirigente y él ayudarme. Ya yo estaba en la transición de ser dirigente de la selección nacional. Y pues no fue tan difícil porque estar al lado de Julio, tú siempre aprendes en cualquier momento, cada segundo. Mi primer juego, lógicamente, yo cambio mis cosas a lo que quiero hacer. Pero me amoldo también a lo que estaba haciendo Julio. Pero cuando yo llego, pierdo dos jugadores y uno se lastima. Los dos refuerzos los cambian. Uno se lastima del metatarsio, el otro lo cambian porque terminaba su contrato. Y yo cojo un equipo totalmente distinto al que tenía Julio. Y cuando yo iba de camino para allá, yo decía, contra, tengo ese equipo está bueno. Julio los tiene en primero, es cuestión de mantenerme haciendo lo que Julio está haciendo y tener, a ver si tenemos la oportunidad de ganar el torneo, pero cuando llego cambian todos los muñequitos, se lastima otro jugador, tres jugadores menos. Pero con todo eso llegamos segundo en la tabla global y con todo eso pues nos metemos en la semifinal. No teníamos el equipo para ganarle a Arecibo, pero fue una buena experiencia estar con Julio en ese banquito, escuchándolo todos los días y pasando por buenas experiencias de él. Dímelo, oye, ¿qué es la que hay? ¿Cómo ha sido? Llegaste a México, llegaste a dirigir, ¿verdad? Overseas. ¿Cómo ha sido esa experiencia en México? ¿Cómo tú comparas el dirigir aquí en el BCN versus dirigir allá? Pues mira,
tengo que ser honesto. Cuando yo llego allá, yo llego porque Manolo está dirigiendo el equipo de Veracruz. Él está dirigiendo el Mundial y Manolo me dice, cógete un mes, prepárame el equipo, y después yo llego. Tú empiezas la temporada los primeros 4 juegos y después yo llego y me hace esa, como quien dice, me hace ese paro, me hace ese favor y después pues yo vuelvo para Puerto Rico y sigo haciendo lo mío. Pues tuve una buena experiencia con ellos, me voy 3-1, me encuentro que ellos, la organización, una organización nunca había llegado campeones, Manolo los tiene ya en semifinales, ya llega a una final, están ahí, Manolo dirige allí 4 años y... cuando Manolo termina su contrato, que coge otro rumbo y ya había, creo que había dirigido 5 años allí, ellos me llaman a mí y yo pues lógicamente al estar Manolo y estar allí, no me atreví a coger el trabajo. Yo llamo a Manolo y le digo, Manolo, me tienes que hablar honestamente y claramente, me llamaron para el trabajo, no lo voy a coger, me siento incómodo cogiendo un trabajo que tú acabas de dejar o por las razones que no te firmaron para atrás. Y pues mejor me quedo en Puerto Rico. Manolo me dice, a que me monto en el carro y te jalto a bofetada. Te va y firma ese contrato ahora mismo, porque si no, yo los llamo a ellos y yo hago que te firmen y te busquen. Y pues Manolo, yo me quedé medio cortado. Yo con todo eso, pues hablo con ellos y le digo, pues mira, vamos a analizarlo, vamos a llegar a Puerto Rico, pues va a llegar a México, me reúno con ellos. Llegamos a acuerdo y todo, yo hablo con Manolo me convence y en la trayectoria de firmar lo que más me chocó fue que cuando yo voy a firmar con ellos reciben muchas llamadas de Puerto Rico, de agentes, de coaches ofreciéndose ese trabajo, pero a la misma vez tirándome a mí la mala de que no deben contratarme a mí porque yo soy un jugador problemático, que yo no tengo experiencia como coach, tirando tarjeta tirando y la gente tirando y yo los conozco a todos, o sea, yo sé quiénes fueron, yo sé quién habló en este negocio, pues uno, el que no sabe eso, pues lógicamente no estaba en esta carrera. Y ellos se asustaron y me pusieron en una posición que me dijeron, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer un contrato no garantizado, porque la verdad que nos asustó todas las cosas que dijeron de ti. Yo le dije, mira, vamos a hacer esto, vamos a darnos la mano. Firmamos, no hay firma, no hay nada, dame la mano, dame la oportunidad. Porque lo puse como, lo cogí como un reto. Yo dije, pues mira, esto está cabrón que los mismos compatriotas de uno le tiren la mano a uno para uno poder trabajar. Sí. Pero lo cogí como un reto. Hice el equipo como yo quería. Ese año nos fuimos, creo que eran 38 juegos. Yo perdí 6 partidos, gané 32, wow. Llegamos primero. En los playoffs solamente perdimos un solo partido, que fue en la semifinal, y llegamos campeones por primera vez en la historia. Wow. Eso me abrió la puerta a mí grandemente, de mi primer año dirigiéndolo a ellos. Salgo de ahí, ya yo estoy dirigiendo en México, en Puerto Rico, el equipo de Mayagüez, que estuvimos 2009, 2010, 2011, no fueron de los mejores años. Lógicamente, económicamente no podíamos pagar. Vamos, yo llego a Puerto Rico, eso fue 2011, 2012, llego campeón en México, llego a Puerto Rico y llego campeón también en Puerto Rico. O sea que como que los planetas se alinearon. Sí. Y la verdad que lo de México me abrió la puerta a que allá tú trabajas, te haces como coach, porque la preparación es lo más importante. Tú juegas 2 juegos semanales, tienes la semana entera para tú prepararte, prepararte para ese equipo en ese weekend. Allí hay dirigentes españoles, dirigentes griegos, argentinos, muy buenos técnicos. Y lo más importante de México es que todo el mundo se prepara. Y tienes que hacerte coach inmediatamente. Wow. Y la verdad que eso me ayudó. Yo estuve 7 años en el mismo equipo hasta que desapareció por unas situaciones del gobierno. Pero estuve 7 años con ellos. En ellos ganamos 2 campeonatos, me meto 4 veces. 4 o 5 veces en la semifinal y el último año lo eliminamos, pero era porque no teníamos dinero, pero estábamos ya casi en la semifinal de nuevo. Así que la experiencia mía de México fue espectacular. Me gané el cariño de ellos. Tengo un récord, un recuerdo espectacular de ellos. Buen récord como coach y todavía tengo unos grandes amistades en Veracruz, tanto los dueños como los aficionados, que son los fanáticos. Pues tengo buena relación con todos ellos y en algún momento, pues,
estaré dirigiendo de nuevo ahí si hacen otro equipo. Así que la verdad que la experiencia fue espectacular. Antes de irnos, Abrey, nuestro pana Tony Quintero, saludo por ahí. Pero oye, bueno, aprovecho la oportunidad para que si usted quiere comerse unos pichitos buenos, Eddie, está por allá, porque el área de Manatima, bueno, allá abajo. Tommy Quintero, papá, los pichos de Tommy, mira los duros, dile que yo te envié por allá. pregunta, de todos los poñales con los que jugaste, ¿cuál entiendes tú que sacó, pudiste sacar mejor tu juego, tú sabes, que mejor te dio, pusiste mejor? Tú jugaste con unos muy buenos armadores. Yo jugué con Fico, con Carlos Arroyo, qué difícil. Y Toñito Colón. ¿Y con Nelson en San Germán? Nelson era más un point guard tirador. Yo peleaba mucho con él porque no me sabía dar cuando salía cortina. Pero me entendía. Si algo tenía Nelson es que como jugamos desde joven juntos, ya con la mirada pitábamos, ya él sabía dónde estábamos. Yo la pasaba sin mirar, yo sabía que él estaba ahí. Pero para mí, el que más disfruté, porque estuve 6 años jugando con él, fue Toñito Colón. Fico, jugué con Fico ya lo último de su carrera en la selección nacional. Brillante, uno de los más inteligentes que yo he conocido en mi vida como jugador. Fico López era un tipo que era un jugador que no trabajaba con su cuerpo, no practicaba duro, pero la mente estaba por encima de todos nosotros 20 años. Toñito era listo. Toñito era de los que manipulaba el juego. Toñito decía, te voy a buscar los últimos 3 minutos del juego, pero ahora voy a coger de bobo a todos estos tipos, le voy a decir que te voy a estar buscando y le doy la bola a ellos, pero al final te voy a buscar a ti, así que no te encojones. Y él venía, pam, pam, y yo llevaba el juego y los últimos 3 minutos me la daba por diferentes maneras y con la mirada, como los dos éramos sabios del juego, listos de calle, pues nos contemplábamos una cosa increíble. Y la pasé súper bien con él. De hecho, yo cuando jugué en San Germán y gané los campeonatos en San Germán fue con la bola en la mano. Cuando yo estoy en Ponce, yo gano campeonatos con él teniendo la bola en la mano. Y él me la daba en situaciones saliendo de cortina, saliendo en stack. Sí jugaba un poquito uno contra uno, pero al final del día yo preferiera que él me la diera en los momentos que yo necesitaba anotar. Y tuve a Carlos Arroyo en la selección nacional, que para mí era como tener un Porsche al lado. Jugando, porque por su manera de jugar, cómo él llegaba, cómo él atacaba al pick and roll, cómo dominaba los espacios del juego. Pero el más que sacó provecho, lógicamente, por mi prime time, el prime time mío de mi carrera, fue Toñito Colón. Nice. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a coger un brequecito ahora. Cuando regresemos, venimos con la tercera y la última parte de esta gran entrevista a nuestro dirigente nacional, Eddie Casiano, a su asistente con los Piratas de Quebradilla, Rafa Muñiz. Así que vamos a coger un brequecito, oye, ¿estamos en dónde? Así que no se vaya, estamos en Entrevista al Pana con Eddie Casiano y Rafa Muñiz. Vamos allá. Regresamos nuevamente. Perfecto. Dale, papá, gracias. Entrevista. Y vamos a hablar de la selección nacional, Eddie y Rafa, ¿verdad? Hay varias preguntas y respuestas. Así que vamos en materia rapidito. ¿Okay? Sabemos que claro. Está por un compromiso. Eddie, ¿cómo es el juego internacional? Juego internacional FIBA, ¿verdad? Comparativamente hablando, como cuando lo veías como jugador elite, y ahora, ¿cómo lo ves
que tienes que dirigirlo y tienes que ver. Primero, una cosa era jugar contra esos tipos de Europa que son unas torres, que son unas piedras, que pegan muchísimo, pero ahora tienes que tú, en vez de correr por la ruta para que los tipos no choquen contigo y no te cambien la ruta, ahora tú tienes que diseñar para los tuyos, y adicional entre otras cosas, la estrategia. Háblanos de ese, de cómo comparas una cosa con la otra y el mindset y toda la estructura. Pues mira, el año cuando yo jugaba, tuve la dicha de jugar con Jerón, Ramón y Piculín, que son jugadores, hombres grandes, FIBA, Mollero, Fuerza. Pues podíamos asimilar el juego FIBA de manera y competir de tú a tú con cualquiera del mundo. En Puerto Rico nosotros jugamos el Run and Gun Estados Unidos, el juego más alegre. Pero ya FIBA tú no puedes jugar de esa manera porque te cortan los espacios, te hacen defender 20 segundos, 21 segundos, 19 segundos en todo momento. Las cortinas son cortinas de hombre duro. Y es como que cuando mueven la bola, es como el boxeador que está dando jab y dando golpe al cuerpo para después tirarte un golpe en el casco. Sí. Y lo hacen en todas las posiciones. Antes se podía hacer de esa manera porque teníamos el talento adentro. Ahora pues se complica un poco porque no tenemos la fuerza. Y aquí en Puerto Rico todavía jugamos de la misma manera y hasta más run and gun de lo que jugamos. Y mucha gente se molestan que yo diga eso, que en BSN se juega así, pero no estoy hablando mal del BSN, es nuestra cultura y de la manera que nosotros jugamos. Al final del día es la realidad. Pero cuando tú juegas internacionalmente, pues tienes que cambiar la mentalidad. Por eso es que yo critico tanto el poco tiempo de práctica para yo quitarle la mentalidad del BSN para jugar FIBA. Porque si tú ves el cambio que nosotros tuvimos de la burbuja a la ventana contra México, el juego cambia distintamente, los espacios cierran, te defienden al límite del foul, el movimiento de la bola es mucho más fluido, se mueve la bola con un propósito en todo momento para cansarte defensivamente y lógicamente pues el juego te lo achican a diferentes cosas, te quitan cosas que usualmente tú tienes en el BSN a que me ganes a una manera. Por eso es que yo critico tanto de que yo necesito el tiempo de práctica. Ya aquí tú no puedes jugar uno contra uno y tirar fade away uno contra uno como hace Harden. Ya aquí te quitan los espacios y te hacen pagar el precio y todo es scouting, todo es defensivo, te quitan el pick and roll, hacen que el que rolea tome las decisiones, si no hacen que tú cruces el pase al jugador que no sea el tirador. O sea, hay muchas cosas que cambian en FIBA. Y yo pues trato de seguir trabajando hacia ese norte y seguir enfatizando en que el juego que tenemos que dominar es el juego FIBA, porque al final del día para tú ganarle a los grandes potencias tienes que dominar ese juego. Dímelo, oye. Mira, Eddie, ¿a qué esto es una pregunta para los dos, ¿verdad? Sí. Como coaches, ¿verdad? Técnicamente, ¿a qué se le puede atribuir el rendimiento internacional que está teniendo, ¿verdad?, Puerto Rico, si pudiese decir que pues un estancamiento, es que los países han crecido en su juego, es que es el cambio generacional, a veces provoca esto. ¿A qué usted le atribuiría esto? No tenemos a Piculín, no tenemos a Jamón Rivas, no tenemos a Jerón, no tenemos esa genética. Okay. Nosotros tenemos jugadores que son jugadores buenos, pero no el dominio que tenía Piculín como Jorge Bryan, que es un jugador hombre grande, no es ofensivo como Piculín. Hay sus etapas. No tenemos un Jerome Mincy en la posición de tres, un Ramón Rivas que pesaba 270 chocando. No tenemos ese tipo de nivel. O sea, estamos ahora pues buscando cambiar, pero podemos decir cambio generacional, trae jugadores jóvenes. Como quiera un Piculín no va a salir. Como quiera un Cabo Riva no hay. Entonces, pues, tenemos que bregar y trabajar por lo que tenemos disponible y lo que hay en Puerto Rico y la realidad. Los años gloriosos de estar entre los primeros 5, 6, 7 del mundo en todos los torneos ya no existen. El talento no es que somos un talento malo, pero no es un talento mundialista. No es un talento que estás en el nivel de España, de Argentina, no tienen una escuela, no tienen un Ginóbili, no tienen ese nivel ya. Perdimos jugadores como Point Guard, como Barea, perdemos Carlos, Larry Ayuso, jugadores en la posición de tres que teníamos. O sea, no lo tenemos y tenemos, pues a lo mejor,
un nivel que no es un nivel mundialista. Por eso es que cuando nosotros estamos compitiendo, que somos un país de 100 por 35, creemos que estamos con las grandes potencias y hemos caído en la realidad que nosotros tenemos que trabajar extra para poder competir y estar en ese nivel. Pero eso no empieza conmigo, porque yo cojo los frutos de las categorías menores para sí. Entonces yo poder competir con el mundo. Yo creo que eso tiene que empezar desde abajo y tenemos que reestructurar la manera de enseñar y educar y mejorar el juego de nosotros desde abajo hasta arriba, pero a la misma vez darle la herramienta para que lo puedan hacer, estudios continuos para que sí. Podamos nosotros seguir trabajando hacia ese norte y mejorando, porque al final del día es un trabajo. En sí. Todo trabajo tú tienes que prepararte y estudiar. Nosotros no estudiamos el juego, los jugadores juegan por jugar, por disfrutar, pasarla bien o porque yo la meto o porque me gusta el juego. No lo tomamos en serio teóricamente, hay que estudiar. Las computadoras hay que darle un upgrade. El doctor tiene que operar un sapo para poder hacer la práctica y operar un ser humano. El abogado tiene que coger casos prácticos y estar de oyente con otro abogado para aprender y tener esa táctica para ser abogado. En todo tenemos que aprender eso, y en el baloncesto no hay diferencia. Hay que estudiar y hay que prepararse. Sí. Y hay que hacerlo teóricamente para nosotros poder estar en ese nivel. Yo lo digo y muchos se molestan, pero muy pocos se sientan de tú a tú conmigo a hablar sobre este tema y trabajarlo y buscar la manera como lo podemos hacer. La realidad molesta, la verdad molesta, pero al final del día, it's the truth, plain simple truth. Dímelo, Rafa, ¿qué tú opinas sobre el particular? Yo lo que puedo aportar es que, como dice Eddie, no, quizás en esa parte del mollejo, la fuerza, la estatura, no solamente, ¿verdad? Piculín era el eje en ese momento de nuestra selección, y los tipos que estaban alrededor de él, ¿verdad? Los hombres grandes. O sea, si miramos los equipos que hemos tenido en los últimos 3, 4, 5 años, no hay un tipo de ese calibre. Y nosotros aquí en Puerto Rico, y tú, George, también, que dirigiste categorías juveniles y demás, no sé si es la competencia que hay de que los jóvenes se pueden entretener con tantas cosas tan fáciles, en vez de estar en una cancha de baloncesto fajándose y tratando de desarrollarse. Más fácil coger el PlayStation y jugar. Sí. Y quizás esa disciplina de trabajar y demás, porque puedes lograr algo en el deporte. Yo creo que no solamente en el baloncesto, creo que estamos pasando por una transición deportiva a nivel de todo Puerto Rico, que estamos escasos quizás de atletas de alto calibre. No de atletas, porque atletas tenemos montones, pero de alto calibre. Creo que estamos pasando por una etapa, ¿verdad? Que no tenemos tanto. Y como dice Eddie, hay muchos clubes, muchas categorías, muchos torneos de cuanta cosa, pero no necesariamente los jóvenes pasan por las mejores manos para desarrollarse. Muchos están porque quieren estar ahí, porque les gusta ahora con esto de las redes sociales y demás, que estoy con los equipos y salgo en el póster y toda esa cosa, pero no necesariamente la gran mayoría están educándose para transmitir eso, ¿verdad? A los jóvenes y desarrollarlos como tal. Y pues lamentablemente ahora estamos pagando el precio de eso. Y por cierto, salió por ahí que se suspendieron las competencias juveniles próximas de FIBA. De FIBA salió un comunicado por ahí que se suspendieron. Sí. Pero hay que trabajar con eso, Ahora mismo, bueno, también la pandemia, este año, lo que se venía haciendo en las categorías juveniles a nivel nacional se tuvo que detener y no se ha hecho mucho realmente por esto de la pandemia, pero sí, desde el año pasado se venía un buen ritmo trabajando en las categorías menores.
y se estaba tratando, ¿verdad?, de reforzar ya un trabajo que se había hecho, pero lamentablemente de marzo ya llevamos un año que no se ha podido hacer gran cosa. Bueno, definitivamente, mira, esto es una pregunta, ¿verdad?, abarca muchas cosas, ¿verdad?, y no es un secreto a voces que lamentablemente los jóvenes que van creciendo y se están preparando son menos los que van al gimnasio, los que van a la pista, lo que hacen el básquet, una rutina como cepillarte los dientes todos los días, bañarte todos los días, que están enfocados, que saben que lo que quieren es llegar a jugar colegial para hacer una carrera y después profesional. Eso y es trabajando, haciendo pesas, haciendo pistas, lanzando. No te garantiza que lo vas a hacer, pero es un ticket garantizado que vas a llegar, pero es la ruta correcta. Ahora bien, ¿ves viable lo que algunos fanáticos, ¿verdad?, conocedores del juego y algunos coaches sugieren, ¿verdad?, de que haya en Puerto Rico un equipo A, un equipo B, quizás un equipo C? Como por ejemplo, voy a mencionar algunos nombres, ¿verdad? Por mencionar una lista que preparamos nosotros de jugadores que actualmente pues están en college o acabando de salir, otros están jugando profesional y maybe algunos baloncesto superior nacional. Pues mira, de los más jóvenes, Ramsés Meléndez, Rafa Pinzón, Lee Stroder, Ander Curbelo, ¿verdad? Podemos hablar también de Ethan Thompson, de la Universidad de Oregon State, Nestalí Álvarez, José Alvarado, George Condy, Manny Camper, Allen Ford, de salida, Jivian Jackson, Arnaldo Toro, Jojo Walker, algunos jugando profesional, ¿verdad? Quizás en la NBA, como lo es Marcus Howard, Jordan Murphy, Steven Thompson, Tremont Waters, y en el baloncesto superior, Macho de Jesús, Raymond Sinton, Justin Reyes, AJ Crawford, Harry Shipman, Las Tejadas, Philip Wheeler, entre otros. Tú sabes, podría ser en algún momento coach, ¿verdad? Y no, que podría hacerse eso, podría surgir eso, y si eso pudiese surgir, ¿cómo se pudiese hacer? ¿Pudiésemos adaptar como lo hizo Argentina, quizás, como lo hizo Brasil? Porque yo creo, ¿verdad?, que en algún momento, por lo menos los recursos los tenemos mentales, porque ustedes jugaron FIBA, saben el juego y conocen la ruta. ¿Cuál es tu parecer, coach? Pues mira, Brasil y Argentina lo hacen porque ninguno van a la universidad. Ninguno fueron a la universidad en NCAA. Y mucha gente me han dicho eso, ¿por qué no lo hacen? No hay un plan, no hay esto. Mire, mi hermano, cuando tú vas a la universidad y tú firmas con una universidad, te gastan en ti $60,000 al año por tu estudio. Los coaches no te dan permiso para tú jugar en ningún otro lado porque en verano tú tienes que catch up con los estudios y tienes que prepararte físicamente con las pesas para el próximo año. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente quiere, tenemos que tener los jugadores colegiales en la selección y los tenemos que tener ahí. Claro que eso sería lo ideal, claro que eso es lo que yo quisiera. No todos están en la selección, no todos deben estar en la selección porque claro, no han sido ley. Hay que acordar que estás jugando contra tu misma edad. En la selección nacional tú no juegas contra jugadores de 22, 23, 21 o 20 años. Estás jugando con adultos. O sea, que lo que tú haces en NCAA no significa que lo vas a hacer en FIBA, ¿ves? Pero las universidades no dan permiso. Yo he ido a Marquette, yo he ido a LSU, yo he ido a Texas A&M, he ido a todas las universidades en Estados Unidos, Miami, Hurricanes, yo he ido a Florida State, he ido a todos lados. Y para tú convencer a un coach que deje ir un jugador a jugar en esos dos meses o ese mes de competencia es bien difícil porque ellos me dicen, ¿tú estás invirtiendo en el estudio del jugador? No, nosotros invertimos $60,000, $70,000. Wow. Si el jugador se lastima, ¿quién va a pagar los estudios? ¿Tú? ¿La federación? Entonces, automáticamente ahí no te dan permiso y le dicen al jugador, o son los estudios en NCAA o te vas a jugar allá. Lo mismo pasó con Giván, lo mismo pasó con todos ellos. Sí que eso es lo ideal, eso es lo que tenemos, lo que quisiéramos hacer, un equipo B, un equipo C, tener esa cantera. Pero en NCAA tenemos que esperar que se gradúen para que pueda entonces ser de nosotros y poder representar el país. Pero entonces cuando se gradúan tienen la ínfula que todos son NBA y quieren pasar por la etapa de campamento, quiero jugar en Europa, porque después lo firman un agente.
Sí, y la gente lo menos que está pensando es representar a tu país. Lo que están pensando es cuánto consigo para que él juegue. ¿Ves? Entonces todos dicen cuando están en la universidad, yo quiero representar a Puerto Rico, yo quiero estar. Pero cuando se gradúan, ¿qué dicen? Quiero jugar en España, quiero jugar en Italia, quiero jugar en NBA. Y pasamos a un tercero, cuarto plano. Así okay. Que eso de que quisiéramos tener los equipos y los jugadores es una falacia. Pueden montarse en un avión conmigo y podemos sentarnos y hablar y dialogar con universidades para que tú veas cómo ellos tratan. Porque si yo soy coach de NCAA y tú me vas a llevar a mi jugador a jugar en verano y se lastima, yo pierdo mi ranking en NCAA. Yo pierdo juego, yo pierdo dinero, pierdo mi estatus como coach. Y esa es la realidad, porque yo he ido y he hablado con todo y se complica. El mes de junio, usualmente ellos estudian, y el mes de julio es donde ellos se preparan para el pre-season y trabajan con sus pesas. Entonces no da espacio que representen los países. Y nosotros no tenemos para estar pagando una cantidad grande a un equipo A, B, C y D, porque a gatas tenemos 20 jugadores, no llegamos casi a 24 en la selección nacional y económicamente no somos una potencia. Argentina y Brasil, si tú vienes a ver, esos jugadores no jugaron en NCAA, juegan directamente a ACB, juegan en Italia, juegan en Europa, y entonces ellos hacen la transición de jugar selección a Europa, pero vuelven a sus países a representar sus países. Nosotros tenemos, aunque ayuda, pero tenemos entonces la manera americana de desarrollar. Estudia tus 4 años y luego te haces profesional, como lo somos en todo, en todas las profesiones. Así que quiero estar bien claro en eso, que la gente piensa que eso es así de fácil. Tú llamar, montes en un avión conmigo y vamos a hablar con las universidades, que algunas veces ni te atienden. Wow. No tienen el respeto de las selecciones nacionales, porque el coach gana $2,000,000 por él ganar el juego y estar entre los primeros 10 de la NCAA. No te va a regalar el jugador cuando es de él por 4 años. Y por eso mismo quise hacer la pregunta, porque ¿verdad? Sí. Muchas personas... hay veces que tú lo escuchas y es que no piensan, no ven más allá, ¿verdad? De por qué, porque yo, francamente hablando, cuando uno quiere coachar, uno no coachea para participar, uno coachea para ganar. Uno quiere tener exactamente las mejores herramientas ahí y todo tiene un porqué, ¿verdad? Claro, tiene una razón. Exacto, mucha gente cree, mira, la razón no grita, la razón convence, ¿me entiendes? Y hay gente que no, y con el látigo quieren a la mala unas cosas, pero mira, deténgase y vaya y evalúe y vea el porqué de la situación. Y por eso quise hacer, porque definitivamente hay muchos chamacos buenísimos que están en colegio, pero hay una razón de ser por la cual no están quizás en el programa nacional ahora mismo. Y quería dejarlo claro, y era una de las cosas que tenía ahí para trabajarla, y qué bueno, coach, que nos diste esa respuesta. Oye, ¿tienes algo más por ahí? ¿Estás aquí? No te escucho. Disculpa, qué bueno, ¿verdad? La respuesta fue muy buena, porque así entendemos. Yo soy uno que pensaba que tenía esa duda cuando lo discutí con George, que estábamos preparando, ¿verdad?, la entrevista. Así que de verdad que es bueno tener esa información, que nosotros, ¿verdad?, como fanáticos, ¿verdad?, aficionados, pues no... pues siempre vamos a cuestionar y eso sin tener los datos. Así que, mira, tengo una preguntita por aquí que me hace Abner. Dice, le gustaría saber si disfrutaste más campeonato como jugador o como dirigente, ya que pues Abner en su experiencia, ¿verdad?, le pasó en el béisbol cuando jugaba, ¿verdad?, que tuvo como jugador, como dirigente. Él dice que se disfrutó más la de dirigente. Le gustaría saber, en tu caso, ¿cuál te disfrutaste más? Wow. Lo que pasa es que el campeonato del 91 lo disfruté como jugador espectacular, porque no teníamos refuerzo, éramos unos nenes. Nadie esperaba que Strickland ganara. ¿El de Mark Strickland? No, ese es del 91. 94 fue Mark Strickland. Okay. Pero en 91 éramos nenes, 18 años. Era un equipo totalmente de chamaquito, con Piculín, Oscar y Ariel Santos. Se fue. No te escucho muy bien. Escucha. Ahora. Ok. Ese fue uno de los más que yo disfruté. 94 en San Germán, que dominamos, solamente perdimos un solo juego en los playoffs. Son 7 campeonatos que yo creo que todos los he disfrutado espectacularmente. El primero mío como coach en Puerto Rico fue algo también que lo disfruto, porque es mi primero como dirigente.
todos fueron especial, pero si diría uno que disfruté de verdad fue el primer campeonato mío en el 91, teniendo 18 años con el nombre de los nenes de San Germán. Yo creo que ese sería uno de los mejores. También tengo que decir que los campeonatos de Ponce, la celebración fue bien parecida o más que cuando los nenes, porque la verdad es que cuando Ponce gana, el pueblo entero se paraliza y se disfrutan 3 y 4 días casi sin dormir. Así que todos han sido campeonatos que yo he disfrutado, todos los llevo en mi corazón y todos son espectaculares. Claro que sí. Muy bien. Oye, Eddie, dímelo. Tengo dos rapiditas. Una es de Adrián Cruz, que pregunta que por qué los jugadores a nivel colegial no se van a estudiar a Europa, si no saldrían mejor. La otra es si nunca te han ofrecido a ti para dirigir en Estados Unidos, en algún colegio. Bueno, en la de jugar en Europa, pues lógicamente no hay. Hay que convencer los jugadores y hay que darle qué es lo que ofrecen en Europa. La manera más fácil es ir en NCAA, que tienen ya el andamiaje bien montado. Muy pocos conocen de Europa, no buscan jugadores aquí en Puerto Rico, muy pocos buscan jugadores de aquí. Los europeos buscan Argentina, Brasil, buscan otra genética. Okay. Nosotros estamos con una estampa, y esto es algo que es real. Tenemos una estampa que el puertorriqueño es vago, no le gusta practicar. La genética de nosotros somos pequeños, no somos jugadores sí. grandes, atletas, y tenemos esa estampa a nivel mundial. En eso otro, en Europa, todo el mundo empieza a desarrollar las destrezas motoras con los pies, porque el deporte número uno es el soccer. El soccer es la base de todos los deportes en Europa, porque los jugadores empiezan a jugar soccer primero y luego juegan cualquier deporte. Nosotros ahora que se está introduciendo el soccer, el balompié, a nuestro formato de enseñanza y en deporte en Puerto Rico. Estados Unidos ya lo está haciendo. Ya Estados Unidos tiene como en sus clases fundamentales en educación física. Tú tienes que coger la clase de fútbol, porque eso te desarrolla las destrezas motoras de tus pies. Por ende, tú ves los hombres grandes que son más ágiles. Nosotros tenemos que mejorar en esa área. Y lógicamente, pues tendrían que nosotros cambiar esa mentalidad que piensan de nosotros, que no nos gusta trabajar y que jugamos de una manera rara. La otra pregunta fue: ¿cuál fue la otra? Si te habían ofrecido para dirigir en algún college en Estados Unidos. Bueno, no me he tirado a esa faceta. Sí me gustaría estar en el G League, me gustaría trabajar. Sí hemos hablado, hemos buscado alternativas, que tan pronto yo termine con la selección nacional, pues. Ese sería el norte de uno. Ok. Tengo por aquí una pregunta que nos hizo Rafi Cruz, ¿verdad? Saludos para él, un abrazo. Saludos a Rafi Cruz. Rafi nos pregunta, ¿quién ha sido el jugador importado más difícil para dirigir? ¿Difícil? Sí. Diablo, yo tuve unos cuantos en Mayagüez, difícil. diablo. Yo creo que Romero, venezolano, fue un poquito difícil dirigir. Pepito. Romero, sí. ¿Cómo se llamaba él? Romero. Pepito Romero. Romero, era un poquito incómodo. Tuve, fíjate, no tuve tantos malos, porque los malos yo los sacaba rápido. No. Si los que daban problemas, yo los sacaba. Pero sí te puedo decir que el mejor que he pasado por las manos de uno es Donta Smith. Yo soy fanático de Conklin. Era uno de los mejores jugadores. Lógicamente, el movimiento de Conklin en Quebradilla fue más administrativa que otra cosa, porque había llegado MVP y eso se respeta, esa decisión. Pero para mí, Conklin ha sido uno de los mejores que yo he dirigido. Quebradilla, tu Holloway era una piedra. Holloway ha sido uno de ellos, porque Holloway yo lo dirigí joven en Veracruz, en México. He tenido unos cuantos, pero Donta Smith para mí es de los mejores que yo he tenido, porque entiende el juego, títere de mente de juego, manipula el juego de la manera que quiera, juega las 5 posiciones.
para mí Don Tasmi ha sido el mejor refuerzo que yo he visto. Tiene 37, 38 años y todavía está jugando División 1 en Israel. Imagínate. Y muchos equipos, para que yo era dueño, entonces pues yo podía entender su manera de jugar, pero muchos dueños ven que hace 15, 14 y 13 puntos y dicen que no sirve, pero no ven la parte que hace 8 rebotes, 9 asistencias, 4 steals, mejora a sus compañeros. Y cuando tú sumas todo eso en la estadística de la evaluación, es el mejor jugador de la cancha todas las noches. Por eso que a los 37 y 38 años en Europa, que entienden eso a perfección, es un jugador sumamente importante y todavía tiene contrato. Definitivamente. Eddie, estamos llegando ya, ¿verdad? Sabemos que tiene un compromiso con la selección. Esta última pregunta, ¿verdad? Lo básicamente sí. Una pregunta, es un espacio, ¿verdad? Se supone que estuviese Rafa, estuviese Manolo, ¿verdad? Pero te cojo a ti. Nada, es un espacio libre, lo que le llamamos un espacio libre. Sí, tiene un espacio libre, tú tienes el tiempo que necesites, lo que usted quiera hablar de nosotros, lo que un consejo que usted quiera darnos a todos los que nos siguen, a los jóvenes que están creciendo, algo que usted quiera expresar, mire, para adelante, lo que usted quiera decir por ahí, los micrófonos son suyos. Pues mira, yo creo que más dando un consejo a los jugadores jóvenes, yo creo que nosotros tenemos que ser disciplinados desde pequeño. El cielo es el límite. Hay que trabajar todos los días. Hay que coger buenos hábitos de trabajo. Nadie te va a regalar nada. Si quieres ser pelotero, baloncelista, cualquier otro deporte o cualquier otra profesión, tienes que hacerlo con pasión, tienes que hacerlo con gallardía, de la manera que más te guste. Pero cuando tú vas a tener éxito, tienes que pasar por una etapa de sacrificio, de dolor, de incomodidad. Para tú llegar lejos, tienes que pasar por etapas difíciles. Nadie tiene éxito sin incomodidad, sin sacrificio, sin trabajar extra. Hay momentos que a lo mejor uno piensa que uno no va a llegar a la meta. Esos son los momentos que te hacen a ti más duro. Esos son momentos que te da la experiencia, la sapiencia. Para tú llegar a donde tú quieres. Todo el mundo puede ser exitoso en cualquier deporte y en cualquier profesión, pero hay que ser determinado, tener la pasión, quererlo y trabajar y sacrificarse. Lo fácil llega, se va fácil. Lo difícil llega y se queda. Yo creo que por lo menos en la parte del básquetbol, estudiar el juego, hay una razón por la cual se juega de una manera. Trabajar tu cuerpo, que es la herramienta más importante, trabajar la herramienta más importante también, que es el cerebro. Teóricamente estudiarlo, la preparación mental va a la par de la preparación física, y trabajar todos los días. Yo tengo, Julio Toro dice algo, que un día perdido equivale a 3 días de verdad perdido. No hay excusa por no trabajar hoy. Mañana tú no sabes si tú vas a llegar, como estamos hoy en día. Mira cómo está el COVID. De la noche a la mañana todo el mundo usa mascarilla, la vida nos cambió. Tú no sabes lo que va a pasar mañana si viene otra pandemia. El día de hoy es importante. Haz lo mejor de ese día. Un día completo, un día que tú trabajas, pasas por emociones, tú puedes hasta llorar, reír, disfrutar de tu familia. Y cuando tú llegas a tu casa, dale gracias a papá Dios de que tienes una familia, de que tienes salud, de que por lo menos tienes la oportunidad de al otro día trabajar y seguir mejorando. Yo creo que el único consejo, y uno de los consejos más importantes que uno puede dar, porque esto no es solamente en deporte, esto es en todo en la vida. Hay que darle gracias a Dios que tenemos salud, que tenemos otro día, que va a salir el sol mañana y que podemos volver y trabajar y hacer lo que nos apasiona. Así que disfrutar el día, disfrutar el día a día y ser agradecido con lo que nos da Dios, y seguir hacia adelante y seguir. El techo es el límite, no hay límite en la vida. Todos pueden llegar a donde quisieran llegar, simplemente tienes que poner fija esa meta y ir tras ella, pero ir tras ella de verdad, no ir tras de ella por la boca, ir tras ella en cuerpo y alma. Duro. Dímelo, oye. Brutal, mira, Eddie, de verdad, te queremos dar las gracias, ¿verdad? Para mí ha sido un honor que tú hayas sacado este tiempo, ¿verdad? Sabemos que estaba bien ajustado, ¿verdad? Pero de verdad que ha sido un honor para mí. Sabes que, inventando con los panas, esto es un foro, ¿verdad?, para nuestros atletas y toda persona, ¿verdad?, que quiera hablar, que el día que tú quieras
mira, vamos a salir, pues, sabes que está aquí, estamos aquí disponibles. Gracias, ¿verdad? Queremos, estamos bien agradecidos. Antes de irme, ¿verdad? Siempre doy las gracias a papá Dios que nos dio la oportunidad, ¿verdad? De estar aquí con todos ustedes, tener a Eddie aquí. Nuevamente agradecido contigo, Eddie. George, como siempre, tremendo trabajo, brother. Vamos, vamos duro, George, metando con los panas para arriba. Así que, nada, de mi parte, a todos los que nos vieron, muchas gracias. A todos los que nos apoyan, gracias a ustedes que esto está aquí. Y ahí inventando con los panas para rato. Así que tengan un buen día y un buen fin de semana. Eddie, muchas gracias. De todo corazón, de verdad, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que no hay nada más valioso en la vida. No hay dinero que pura, ¿verdad?, que pueda comprar lo más valioso en la vida, que es el tiempo. Y te agradecemos, ¿verdad?, que hayas sacado de tu tiempo para compartir con nosotros y con todos los que nos siguen en las redes sociales, ¿verdad? Hago eco y soy recíproco de las palabras de hoy. Esta es la plataforma de ustedes, cuando usted, así usted quiera, ¿verdad? Para la razón que sea, solamente usted tiene que, mire, enviar un email, hablar, llamar, enviar un mensaje con palabra mensajera, como usted quiera. Definitivamente que sí, porque el norte de nosotros es, mire, nosotros sabemos el sacrificio que nuestros atletas tienen, nosotros sabemos en lo que hay que trabajar y fajarse, y porque, mira, de las gradas humanas hay que estar en ese rectángulo para tú saber los casos de cómo son las cosas de verdad, y eso nosotros lo respetamos. Las estrellas, como en el ejército, se respetan, y las caras también. Así que, mire, esta es su casa. Como siempre le decimos, ¿verdad? Gracias a todos los que nos siguieron en la tarde de hoy. Abajo en el cintillo están todas nuestras redes sociales. Esto va a estar en todas nuestras redes sociales, va a estar en todas las aplicaciones de podcast. Oye, gracias siempre, mi hermano, porque estamos trabajando ahí. Pero ¿sabes qué? Le damos gracias a papá Dios que va delante de nosotros. Amén. Como siempre le decimos, hermano, no te vayas de tu casa enojado. Dile a tus seres queridos cuánto los amas, los quieres y lo importante que son para ti. Así que no recuerden, mañana estaremos, el domingo estaremos en el Sunday Show y el lunes estaremos en el programa de la mañana, el Morning Edition. Eddie, no te vayas después de los créditos. Tenemos que decirte algo rapidito. Oye, estamos agradecidos con esto, mire. Ese que está allá abajo es el dirigente de la selección de Rico, agradecido que está con nosotros, el que está aquí al ladito mío, que siempre me acompaña, Joya y Marina, este que te habla es Coach George, y esto fue Inventando con los Panas, entrevista al pana Eddie Casiano. Se me cuidan. Gracias y agradecido. Gracias. Vamos allá, claro que sí, bendiciones. Amén. Y nos fuimos por aquí. Vean.